Eras una vez, y el que te visita por la noche es... Esa silueta tan linda que te visita en la noche es la de un animal de leyenda, el tlacuache. Los tlacuaches son marsupiales que habitan el continente americano, y en México se encuentran en la mayor parte del país, excepto en la península de Baja California y parte del desierto de Chihuahua. Son parientes de los canguros, y se caracterizan porque sus crías nacen prematuramente en una bolsa de su vientre llamada marsupio, donde completan su desarrollo pegadas a las glándulas mamarias de la madre. Contrario a lo que se piensa, el tlacuache común, también llamado zorro de noche o zarigüeya, no es el único marsupial mexicano, porque en nuestro territorio habitan otras 7 especies. Tlacuache norteño. Tlacuache de agua. Tlacuache arborícola. Tlacuache cuatro ojos gris. Tlacuache cuatro ojos café. Y los llamados tlacuachines, que son más pequeños. El tlacuachín ratón y el tlacuachín ratón mexicano. El tlacuache tiene un cuerpo robusto y fuerte. Su cara es larga y puntiaguda. Su hocico tiene una hilera de dientes y colmillos afilados. Tiene una nariz lampiña, rodeada de largos bigotes. Las cejas también son muy largas. Presenta 2 capas de pelo. La principal es larga y áspera, y ayuda a guardar el calor en su cuerpo. La capa de abajo es blanca y muy suave. Sus orejas son desnudas y delgadas y sin pelo. Su cola desnuda los distingue. Mide lo mismo que su cuerpo y termina en punta. Es escamosa y tiene un pelo rugoso entre cada escama. Sus patas son pequeñas con relación a su cuerpo y cubiertas de pelo corto, parecidas a las de un oso. Tienen 5 dedos con garras y las traseras se distinguen por tener pulgares sin uñas. Son de hábitos nocturnos, y a pesar de que su visión es muy pobre, se las ingenian para alimentarse de frutas, insectos, reptiles, larvas, plantas, e incluso, cuando hay escasez de alimento, se conforman con raíces o semillas. El tlacuache tiene una vida corta de entre 2 y 3 años y llena de peligros. La destrucción de su hábitat, la falta de bosques, montes y selvas los obliga a buscar su sustento hurgando en basureros y patios de la ciudad. No son muy rápidos ni ágiles, por lo que son presas fáciles de perros y otras mascotas. Ah, y en las calles, de los automóviles. Son animales muy pacíficos, tímidos, dóciles y solitarios, pero cuando creen que algo los amenaza, se ponen a la defensiva y sisean y babean para defenderse. Por eso es que algunas personas creen erróneamente que transmiten la rabia. De verdad no hay que temer a estos animales. Los tlacuaches no propagan enfermedades como se piensa. Su baja temperatura corporal evita que los virus como el de la rabia, parvovirus y hepatitis sobrevivan en su organismo. Son tan resistentes a algunas toxinas que los puede morder una serpiente venenosa y no les afecta. Por eso, pueden comer esas y otras especies peligrosas para el humano, como los alacranes.
En cuanto a que son feos, pues bueno, ¿quién tiene la última palabra sobre lo que es la belleza? Y hablando de que muchas personas creen que es feo porque su cola les parece repugnante, te diremos qué pensaban de eso nuestros ancestros, pues en náhuatl su nombre significa el pequeño que come fuego, y cuenta la leyenda que usó su cola para robar el fuego a los dioses y guardarlo en su marsupio para ayudar a los humanos a sobrevivir del frío, y a cambio de eso su cola quedó lampiña. Por todo esto, y a pesar de las dificultades que les causamos, tenemos la dicha de convivir con ellos. Solo imaginemos cómo los árboles hacen que un paisaje sea hermoso. Así, los tlacuaches hacen el paisaje de la noche.